en este evento, gracias a esa estrecha coordinación y en atención a una denuncia ciudadana anónima, en la cual nos manifestaban acerca de un domicilio en la calle Cuchuma del fraccionamiento López Portillo, delegación Cerro Colorado de esta ciudad, se almacenaba droga y se veían ciertos movimientos de personas, por lo que se procedió a verificar esta información y se obtuvieron los resultados que están a la vista: 1.264 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 5.830.2 kilogramos. Los presuntos delincuentes que fueron detenidos durante este evento son Jesús Alfredo Majarrés Zamora, de 42 años de edad y originario de Sonora, y Tito Cobos de la Torre, de 46 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco. A estos individuos además se les aseguró una escopeta marca Remington, una pistola Browning, una pistola Ruger, un revólver, tres cargadores y 95 cartuchos de diversos tipos. También se aseguraron en dicho evento cuatro vehículos que también se encuentran a la vista: un Honda Modelo Elemente de color negro, un vehículo sedán Volkswagen, un vehículo Ford modelo Excursión y un vehículo panel tipo Ford. Nada más uno de ellos con placas de Estados Unidos. El resto de los vehículos, todos con placas de Baja California y sin reporte de robo, para ocultar definitivamente su personalidad. Tenemos información que trabajan en forma independiente, que esta droga proviene del estado de Jalisco y definitivamente tienen autorización para negociarla pagando plaza. Es que estos individuos que pagaban plaza o los controlaba el Aquiles. Sabemos, ¿verdad? Y ustedes que son originarios de aquí tienen conocimiento, pues, que ha habido ciertas fricciones entre la gente que anteriormente fue del ingeniero y que la mayor parte de ellos actualmente trabajan para el cártel de Sinaloa, sea el Chapo o sea el Mayo Zambada. Actualmente, pues, están manejando este tipo de enervantes, y esto nos ha permitido, pues, tener aseguramientos importantes. En lo que va del presente año, en cuanto a marihuana, este es el aseguramiento más importante. Hace 10, 15 días aproximadamente, dimos a conocer también un evento sobre cerca de 100 kilos de cocaína y 178 kilogramos de cristal, que en esos renglones también fue el aseguramiento más importante que se ha tenido, ya que también esos enervantes equivalen en un costo a la ciudadanía aproximadamente de 13 toneladas de marihuana. Sin embargo, en cuanto a este enervante, a marihuana, este es el aseguramiento más importante que hemos tenido en el transcurso del presente año. Ha habido otros aseguramientos muy importantes en el estado de Sonora que no han permitido que ese enervante llegue a la plaza de Tijuana. Marihuana que tenían parte almacenada y que trasladaron por tierra en lo que le llaman ellos enclavos, o sea, en un tráiler que le ponen un doble fondo. Es el ingenio contra las astucia de la gente que revisa. Entonces trasladaron, inclusive se llevaron a cabo diversas actividades de reconocimiento para localizar de dónde venía
cómo venía esa droga. Hasta el momento no se han localizado mayores resultados.